Bueno, el DNP es una institución relativamente típica en la región que tiene una visión de planeación de largo plazo. No nos tenemos que generar, digamos, las urgencias de los ministerios, sino una visión de desarrollo de largo plazo. Hacemos el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta del gobierno. Y en ese sentido, por supuesto, el sector TIC hace parte fundamental en la medida en que es un sector habilitante para el desarrollo económico, para el crecimiento y para la productividad. Adicionalmente, hacemos parte, como Dirección Nacional de Planeación, de la Comisión de Regulación del sector TIC en Colombia. Entonces, tenemos un rol no solamente desde el punto de vista de formulación de política pública, sino también desde el punto de vista de la regulación. Bueno, hemos generado una serie de instrumentos y divisiones de política pública importantes. Les doy un ejemplo muy especial, el tema del regulador convergente. Colombia, a diferencia de algunos países de la región que ya han avanzado en este sentido, todavía tiene diferentes instancias de regulación en el sector de las telecomunicaciones. Esto a pesar de que el 82% de los ingresos del sector vienen de operadores que en la práctica son convergentes, pero que están sujetos a diferentes cuerpos de regulación. Esto, por supuesto, involucra un rediseño institucional que propusimos ya hace más de un año y en donde hemos venido trabajando de la mano del Ministerio TIC para generar una nueva institucionalidad convergente que permita tener reglas de juego claras, estables y únicas ante un sector de nuevo que es habilitante. Ese es un ejemplo particular de un estudio muy importante que hicimos. Otra cosa que estamos planteando es un estudio para equilibrar las cargas económicas. La innovación tecnológica, la entrada de nuevos jugadores al mercado ha generado que haya una regulación divergente. Algunos jugadores muy regulados con unas cargas impositivas y regulatorias y otros con prácticamente una regulación nula, por ejemplo los OTTs. En ese sentido es importante tratar de nivelar esa cancha de juego para que haya una simetría desde el punto de vista de regulación y garantizar la entrada y la competencia en un sector de nuevo que es absolutamente dinámico. Esto, por supuesto, de la mano de otras iniciativas como, por ejemplo, el diseño de lo que deben ser los subsidios a la demanda, que son muy importantes para el cierre de la brecha digital y en general, digamos, toda la visión de la política pública en donde hemos acompañado a todo al Ministerio TIC en estas políticas tan importantes que han tenido unos éxitos fundamentales en los últimos años. Yo diría que hay dos temas fundamentales, uno por el lado de la oferta y otro por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, generar una buena regulación, que sea esencial, que dé señales claras a los jugadores del mercado sin ir a la sobreregulación, porque hay una tentación ante mercados cambiantes, nuevas tecnologías, de regular porque es el poder del regulador, pero es importante de nuevo generar una regulación básica, esencial, que permita dar señales claras a los inversionistas en un sector que por supuesto recupera inversiones únicamente en el largo plazo, ese por un lado de la oferta. Por el lado de la demanda hay que avanzar rápidamente y esto es una visión intersectorial, en dos elementos. Primero, en la formación de capital humano. Poco hacemos desplegando infraestructura, tener 4G o 5G, si no tenemos la capacidad para apropiar esas tecnologías y generar innovación, desarrollos, aplicaciones y contenidos. Y en eso hemos venido trabajando para generar ese capital humano en todo el país. Y también los temas de financiamiento, porque es un tema de nuevo transversal en donde usualmente quienes hacen los procesos de innovación y se apropian de estos temas de tecnología son personas emprendedores que usualmente no tienen acceso fácil al sector financiero. Ahí juega el rol fundamental el Estado para financiar parte de estos proyectos y hemos tenido experiencias muy interesantes que hay que dinamizar y seguir ampliando en los próximos años. El sector de las TIC no lo pensamos como un sector, lo pensamos como una condición absolutamente habilitante para el crecimiento económico, el desarrollo y la productividad. En ese sentido, no lo consideramos de nuevo únicamente un sector. Tiene que articularse con todos los demás sectores, educación, salud, infraestructura, vivienda, para generar y potencializar ese dividendo digital. En ese sentido, hago una invitación, por supuesto, a toda la región, a todos los actores, al sector gobierno, al sector privado, para que trabajemos de manera conjunta para poder lograr con estas directrices de una regulación esencial, de temas de subsidios a la demanda y de formación de capital humano, este dividendo digital que sin duda va a beneficiar a todos y cada uno de los ciudadanos de América Latina.